Compareció ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, con el objetivo de analizar la política nacional en materia hídrica. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, enviada por el Ejecutivo Federal y avalada previamente por el Senado de la República. El presidente de la Cámara de Diputados instruyó su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Senado de la República avaló el proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, reglamentaria del artículo 4 constitucional, que reconoce el derecho de las y los mexicanos a la cultura física y práctica del deporte. El Senado de la República se pronunció por la solución pacífica, a través del diálogo y la concordia, del conflicto de relaciones que prevalece entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los grupos parlamentarios destacaron que México tiene una cultura diplomática de promoción de la paz, por lo que rechazaron cualquier amenaza beligerante que atente contra la seguridad internacional. La Comisión de Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aprobó solicitar al titular de esta dependencia un informe sobre los avances de la investigación relativa al proceso electoral de 2012, particularmente el de Presidente de la República. El Senado de la República recibió oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita la ratificación del nombramiento de Jorge Álvarez Fuentes como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Árabe de Egipto y en forma concurrente ante el Reino Hachemita de Jordania, la República Árabe Siria y la República del Sudán. Japón desplegó lanzadores de misiles en el centro de Tokio para proteger a sus principales ciudades en caso de un ataque militar por parte de Corea del Norte.